coverage of the war in El Salvador is from the government side. The goal of the professional guerrilla movements in Central America is as simple as it is sinister: to destabilize the entire region from the Panama Canal to Mexico. María Serrano me llama. Yo soy revolucionaria. Yo sí tengo confianza, opción política clara de qué quiero y para dónde voy. Nosotros somos víctimas de una agresión marxista-leninista. El FMLN lo que quiere es alcanzar el poder por la vía violenta. Mangos a los 8 días de sembrados, porque sé que no es así. Hombre, pero que se construyan escuelas y que le enseñan a leer a los niños, eso sí. ¿Por qué no? Si se puede, ¿verdad? The question is, why are we supporting El Salvador? No, the question is, why are we killing priests in El Salvador? President Cristiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. Y vamos a luchar hasta la última gota de sangre. Las madres hasta el último hijo. De ver libre este mortero, pero es que le oí dos detonaciones, quizás dos tirando. Bueno, entonces nosotros vivimos en un país que se llama El Salvador, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Vaya. Y tiene alrededor de 5 millones de habitantes, más o menos, para que se hagan una idea, que es un territorio chiquito y lleno de gente, ¿verdad? Yo pertenezco a un organismo de conducción global de la guerra aquí en la subzona. Entonces nos reunimos periódicamente a planificar lo que hay que hacer, las tareas. Porten, ahora. En este preciso momento, ustedes nos ven, estamos todos atareados en la preparación de la ofensiva. Entonces estamos viendo cuántas granadas hay que fabricar, hay que explorar objetivos militares, hay que asegurar las tropas, rutas. Y uno está pendiente de la atención de la escuela para combatientes nuevos. Estamos construyendo una sociedad nueva en la que van a tener los pobres, ¿qué? Principalmente comida, escuela y salud. Son los tres rubros primero que debe llenar un gobierno que represente los intereses de las grandes masas trabajadoras. Levanten la mano los que van a ir a la escuela después de tomarnos el poder. Yo también, porque yo voy a ir. Así que soy viejita. Todos vamos a ir a la escuela después de tomarnos el poder. Para aprender un montón de cosas más, ¿verdad? Pero ahorita la gran necesidad es vencer al enemigo en el campo militar, en el campo político y en el campo diplomático. Transmite Radio Farabundo Martín, emisora guerrillera
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Heroico pueblo salvadoreño y pueblos del mundo, transmitimos en la banda de los 40 metros en los alrededores de los 7 megahercios. Escúchenos a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde de lunes a sábado, y los domingos a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Somos un ejército bien pobre. El dinero para la comida se hace en conjunto, porque nosotros tenemos un presupuesto de 3 colones al día. De ahí la comida, la ropa y los zapatos, aquí de compra centralizada. Propiamente el material de guerra, ¿cómo logramos el aseguramiento? La fundamental es el mismo ejército enemigo, requisando, comprándole a los oficiales corruptos. El mercado negro, pues, en general. La comida y la medicina la tenemos con la solidaridad internacional. No hay condiciones, pues, para que tengamos un presupuesto que nos cubra de la necesidad. Por ejemplo, este zapato ya se me rompió ya día, pero ahí lo estoy aguantando porque vale 50 pesos el par. Y uno no puede tirarlo solo porque tiene un hoyito. Por eso cada quien aquí esté volado tiene que tener uno bastante consciente. En este espacio estaremos presentándoles una reseña sobre los acontecimientos que en 1932 portaron el heroísmo y la valentía. Toda la vida tenía el pelo largo. Ya voy a morirme en la ofensiva final. Voy a morirme de pelo corto. Está maliciosa. Quiere quedar bien con alguien. Las mierdas que dijo José las cortan en la IO. Pero ahí se le ha metido. Voy a cumplir 21 años de haberme casado. Hemos tenido 3 mujeres. Año y medio. Lo que he tenido la experiencia más grande es estar lejos de ella. De allí lo hemos estado viendo como a los 2, 3 meses, así. Como irnos de la casa, separarnos después de que vivíamos juntitos las 24 horas del día. Separarnos es una situación terrible, pues pasar un mes sin verlo, 2 meses. Ahorita estoy trabajando en servicios, donde allí las tareas que se realizan es acarrear víveres para el lugar donde estoy yo, para el campamento. Como en la pareja sale de todo, ve que si no es el esposo que rompe con todas las cuestiones, es la compañera. En el caso, en la pareja nuestra, ella rompió primero con eso. 7-1-7. Me dijo, único. 7-1-7. 1-7-1. Que lo sacaron ahí. Vale, un momentito. Estaba más pequeña, no podía desempeñar tarea. Yo cuando desempeñé una tarea me pusieron a la parte y ella también la desempeñó. Se siente el apoyo de la madre y también se siente más contento uno porque anda cerca de ella y anda como andamos todos casi, se puede decir, que lejos de la madre, y así no andamos juntos con ella. Aquí no hay ni una tarea que no sea peligrosa, todito es un peligro. Siempre andando para arriba y para abajo. Porque si vivimos en una casa, la llegan a matar ahí. Vamos para mi pueblo, Arcatao. Tengo meses de no ir por allá. Por el momento, no hay presencia del ejército. Todo está tranquilo. Por eso podemos ver al padre de José. ¿Quién sabe cuándo vamos a verlo otra vez? Esta tranquilidad no va a durar mucho. Este es el río Sin Fondo.
testigo mudo de tanto dolor de este pueblo. Una vez hubo una masacre más abajo, allá por los amantes. Aquí el 82, a la altura de la Junta de Gualtinga y el Chumpún, el 84. Y más arriba, por las Aradas, en el 80. Aquí han pasado cientos de cadáveres. Allí es la cañada. En el asiento, en el monte del asiento, es Arcatao. Lindo, lo amo mucho. Es beautiful. Esta es la calle que yo más quiero. Qué tristeza me da de ver a mi pueblito así, tan despoblado, y pensar que éramos como 10,000, pero a quien no lo mataron, se fue, se fueron huyendo de la guerra. Ahora solo quedan unas 1,000. El padre de José. ¿Y qué? ¿Ha estado enfermo? No. ¿Ha estado? No. Aquí vivía con José. Aquí llegué de novia. Vestida de blanquita. Y aquí parí mis hijas. La primera vez que vino allí aquí a la casa, no salía de la cocina. Sí, ya cuando me casé y llegué aquí. Sí. Es que nos casamos ese día y me fui para la casa donde mi madre. Y en la mañanita me mandó a llamar por una gran vergüenza que me daba. Y no quería comer conmigo en la mesa. Yo soy hija de una viuda con 10 hijos y yo soy la número 9. Y mi mamá lavaba ajeno. Y sembraban maíz, maicillo, frijoles, para medio subsistir, para que yo haya tenido necesidad de servir desde la edad de 9 años. Que se puede imaginar las situaciones de hambre que vivíamos. Cuando yo iba a la escuela, cada padre de familia le compraba una mesa y un banquito a su hijo. A mí, ¿cómo me iban a comprar eso si valía 10 pesos una mesa? Era un capital para mi madre, 10 pesos. Entonces siempre fui, hasta que hice sexto grado, siempre fui y les pedía permiso a los que tenían mesa para escribir parado, un ladito. Y cuando habían exámenes, yo hacía el examen en el suelo. Cuando yo tenía como unos 15 años, José va a decirme que me hiciera novia de él y que él me iba a poner a la escuela. Y como él sabía que, mira, este era malo. Él sabía que la escuela era lo más sentido para mí. Mira, si te casas conmigo, yo te voy a poner a la escuela, mi hija. No, mentira, le decía yo. Y era una campesina, por ser de un campesino. Y mis tareas eran los oficios domésticos. Moler, planchar, lavar, remendar, ir a misa. Pero esa vida también me permitía ver un montón de cosas injustas. Pues. Siempre los pobres, olvidados, y todas sus posibilidades limitadas, algunos sin tener nada. Entonces esa desigualdad, esa pobreza fue la que me llevó a decidir esta vida, pues. Si era militante de UTC. UTC quiere decir Unión de Trabajadores del Campo. Es una organización campesina.
Las demandas de la UTC eran que nos dieran la comida en las haciendas, en las cortas de café, en las cortas de caña y eso, y que nos aumentaran el salario. De allí, como irse a parar todos y decir, por favor, denos una cucharada de frijoles y una tortilla, entonces nos echaban la guardia. Y esta era la sala de tortura, ¿no? Ahí colgaban, ¿no? Ahí colgaban a los hombres Yedi aquí. Aquí en nuestro país, los cuerpos de seguridad que ellos llaman, que está mal llamado, son de la seguridad, pero la seguridad para los ricos. Y yo vivía ahí y escuchaba las torturas. Terrible, vámonos que Yedi. El régimen cada vez iba aumentando la represión y primero nos daban palos. Después mataban, capturados así, escogiditos. Y unos eran organizados y otros no, pero los cuerpos represivos al que hallaban, a ese le daban. Cuando era un día domingo, acuérdese, Malí, que se tomaron el pueblo. Ese fue el 2 de febrero del 79. Ese día fue la primera vez que se tomaron el pueblo. Así es, que hubo un operativo. Y que no nos pudimos salir nosotros para... Aquí nos decidimos a que nos mataran. Ah, lo que hicimos fue ponernos a cantar en la hamaca que teníamos ahí. Y abrir las puertas. Y abrir las puertas y a cantar. Para despistar de que nosotros estábamos tensionados. La población civil siempre ha sido un blanco militar del régimen. Entonces siempre nos ha perseguido a muerte y el que lo han alcanzado lo han matado. Era una masacre indiscriminada. Allí le caen a usted granadazos, rafagazos, bombas, mortereo. Pero es terrible, y allí ve usted y corre y brinca encima del cadáver que ya está allí, de alguien que usted conoce, puede ser un ser querido, y brinca porque le caen otros encima. Nos fuimos. Todos, sí, y esa ni la minita 3 años tenía entonces, con ella en el lomo. Ya no viví más en casa. Grande fue aprender a sobrevivir en esta guerra cruel, sin comida, sin techo, sin nada, comiendo lo que se encontraba en el camino. Y las bombas cayéndonos encima, y nosotros siempre huyendo. Mucha gente salió del Salvador, pero algunos nos quedamos. Es nuestro país, aún en medio de la guerra. Para tener escuelas, salud y cultivos. Pero cada vez que hacíamos algo, el ejército llegaba y destruía todo. La guerrilla también vivía en los cerros.
Nos ayudábamos mutuamente. Mire, no es como dice, que uno está convertido al lado de la guerrilla y que a fuerzas lo inscriben a uno. Fueron simplemente las necesidades diarias de nuestras propias vidas que nos impulsaron a trabajar juntos. Al fin me dije, bueno, si nos ofrecen balas, ¿por qué no le damos balas a ellos también? Así es que en el 1987 me incorporé al FMLN. Pues si iba a meterme, voy ya. ¡Ay! Yo a meterme voy. Joséito. No, está por no pelado ahí la cama. ¡No, hombre! Voy a meterme yo, Nedo. Voy a bañarme yo. Ay, ha matado. La gente no tiene idea de lo que vale cada cosa mientras no tiene necesidad de ello. Tener la necesidad de bañarse. Es una cosa que todos lo vemos tan simple. Pero el día que usted tiene que pasar un mes sin bañarse por necesidad, porque no hay agua y porque está al lado del enemigo, después usted sabe lo que vale bañarse. Eso por decir algunas cosas. Privaciones mínimas. Pero el costo más grande ha sido desprenderme de mis seres queridos. Y de mi familia he perdido hermanos, sobrinos. Y hasta este momento, mi hija, pues. ¿Se oyó la detonación? No, sí, yo oí la detonación cuando la... ¿La estaban matando? Nunca pensé que mi hija era la que estaba cayendo en ese momento. Oía bin, 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 bin. A esa dirección dije, a ver, que en la tarde ya llegó un cipote. ¿Sabe cuál, marito? Aquel cipote desde los hilos. Me dijo, fíjese que la Ceci cayó, me dijo, una hija de la María y José ha caído. ¿Cuál? ¿Por quién te ha dicho eso? Le dije. Nunca he sentido tanto odio contra el enemigo como... A partir de entonces, no tanto porque la mataron, porque pues si somos, nos hacemos la guerra a muerte, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Pero después de muerta, la desnudaron y la destazaron, le metieron un corvo y la rompieron hasta arriba. No es una cosa horrible, ya hasta rabia la que siento, se me revive la cólera. Quizás fuera más satisfactorio para mí haberme muerto yo, pero como es que no es voluntad ni es lo que uno quiere, entonces hay que prepararse para enfrentar cosas así, que son cosas que no las puede describir nadie. Son indescriptibles, por dolorosas que son indescriptibles. Revolucionario Popular. El FMLN ha entrado a un proceso de ofensiva continuo, pues, y en este momento es cuando el FMLN más está creciendo. Así es. Para ellos ya empieza como a destantear la balanza. A destantear la balanza. Los grandes operativos militares que ha lanzado el enemigo se han ido en vano en la práctica. He estado en reuniones cada día sin parar desde que regresé de Arcatao. Nuestra ofensiva está comenzando a calentarse ya. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que un día me iba a estar sentada discutiendo estrategia militar o aún cargando una pistola, jamás lo hubiera creído.
Pero para sobrevivir, he aprendido a hacer un montón de cosas que nunca me imaginé que iba a hacer. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿No traes nada? No, ya me traigo un terreno. Ah, sí, sí. Mire, hijo, espérese tantito hoy. Que venga Armide. Por ahí se sienta un ratito. Ya comió. No. Ah, porque le den la gente. Mire, si uno adopta la lucha armada, porque no le queda otra salida. No es porque sea lo más bonito que a uno le gusta. No, sino que porque como el amor a la vida, ese es instintivo, pues. Si hasta los animales que no razonan. Entonces usted, en la medida de que usted ve una posibilidad de salvarla, usted agarra esa posibilidad. Y si esa posibilidad es empuñar un arma, le empuña. Mi papá que tiene un pucho. Son bonitos. Que le vaya bien hoy. Tomemos. Brindemos. Es de la Navidad. Está mal, ¿no? Leche Navidad. Mañana a las 12 van a dar el tamal. A las 2 de la mañana van a estar dando el pan. Así es. ¿De nuevo? ¿Ya acabaron? Sí, ya no hay. ¿No es? ¿No tienen limón? Una cartera con tu nieto. El bombardeo. El bombardeo de algo. No. Mortero. ¿Usted? No. ¿Vegeta? No. ¿Cómo amarillo? ¿Cuándo me tres? Que no se descarta que puedan tirar unos para el 12. Mire, se pasa, ¿ves? Vea que de la fiesta estaba mortereando. Yo oía las detonaciones de las adidas. Viejita, tenga. Viejita. Viejita, ajá, le dije. Qué desgracia que por este enemigo no pudimos arreglarnos una navidadcita guerrillera, ¿verdad? Con un par de tamales y quién. Otro día la celebramos. Abran la boca porque si cae un mortero cerca, no se le jode los oídos. Lo miedo también en estos grandes árboles, que si se detona arriba el hijo de puta, los esquilos las agarran para abajo. Cayeron 14 morteros en total. Uno cayó muy cerca del campamento. Esto quiere decir que fue un ataque dirigido y el ejército nos tiene controlados. Vamos a tener que caminar por horas hasta que encontremos un lugar para hacer un nuevo campamento.